Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virtue's Last Reward. Bueno, en la parte anterior conseguimos salir del misterioso ascensor y nos encontramos en una sala muy grande con muchas puertas cerradas y más gente que estaba encerrada allí. Entre ellos vimos varias caras conocidas, como la pobre Clover, que una vez más ha sido atrapada en un juego nonario. Pobrecita, en verdad. Y también Alice, la señora esta que estuvo congelada. No se ha adaptado bien a la vida moderna, la señora parece, y se lleva bien con Clover. Aparte de eso, pues empezamos a conocer un poco al nuevo cast de personajes. Y el conejo este, que ahora que lo pienso es como Usami con la personalidad de Monokuma, nos estuvo explicando en qué consistía el juego nonario, que esta vez pues tiene reglitas nuevas y eso. Así que vamos a continuar, a ver si se ponen ya un poquito en marcha, que el anterior vídeo fue muy de explicar cosas y tutorial y tal. Sí, este. Me aseguré de repasar todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. ¿Qué he de hacer para escapar? Abrir la puerta número 9. ¿Cómo abro la puerta número 9? He de acumular 9 puntos de brazalete o PB o más. ¿Cómo consigo más PB? No lo sé exactamente todavía, pero parece que hay que entrar en la sala Ambidex para conseguirlos. ¿Cómo entro en la sala Ambidex? Necesito una tarjeta para abrirla. ¿Dónde está la tarjeta? Zero ha dicho que está pasando las puertas cromáticas. ¿Qué he de hacer para abrir la puerta cromática principal? Nada, al parecer se abre por sí sola pasado cierto tiempo. Pulsar ambos botones laterales del brazalete muestra cuánto tiempo queda para que se abran. ¿Cómo puedo pasar por la puerta secundaria? Para empezar, hay un límite de la capacidad de personas que pueden entrar. En concreto, solo pueden entrar 3 personas. Si combinando los colores de los brazaletes de esas 3 personas da como resultado el color de la puerta, esta se abrirá. Si todos tienen el mismo color, entonces podrán abrir la puerta del color complementario al suyo. Combinando rojo más azul igual magenta. Verde más rojo igual amarillo. Azul más verde igual a cian. Complementarios. Rojo más rojo igual cian. Azul más azul igual amarillo. Verde más verde igual magenta. Bueno, buen resumen del vídeo anterior. ¿Y bien? ¡Excelente! Parece que nadie tiene más preguntas. ¡Yuhu! ¿Eh? ¡No, espera! ¡Tenemos preguntas! ¡Claro que tenemos preguntas! ¿A qué viene este juego? ¿Por qué nos han escogido a nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Y quién demonios es el auténtico Zero? Hora de ponerse en marcha, parece. Las puertas cromáticas se han abierto. Quedan 5 minutos para el cierre de las puertas cromáticas. ¡Oh, cuánto lo siento, chicos! ¡Parece que se os ha acabado el tiempo! ¡Más os vale correr como liebres y abrir esas puertas secundarias! ¡Que te jodan! ¡No vamos a abrir una mierda! ¡Puedes coger tu juego tontario y metértelo por el culo! ¡Si crees que vamos a hacerte caso y seguir tus paranoias, vas listo, rata de los cojones! ¡Soy un conejo! ¿Por qué todos lo confunden? ¡Cierra la boca! ¡Vaya por Dios! Imaginaba que diríais algo así. Por desgracia, no tenéis elección. Debéis cumplir las reglas. ¿Por qué? Cuando se acabe el tiempo, esas puertas se cerrarán automáticamente. Si alguien se queda fuera cuando eso ocurra, serán... ¿Serán qué? Serán penalizados. ¡Otra vez con lo mismo! ¿Qué coño es esa penalización? Pues... ¡la muerte! Vuestros brazaletes con
contienen dos drogas. La primera es un anestésico llamado Soporil Beta. La otra es un relajante muscular llamado Tubocurarina. Vuestro brazalete también contiene un montón de agujas en su interior. Si rompéis las reglas, esas agujas saltarán y os inyectarán las drogas. Los documentos nos habían spoileado ya esto. ¡Au! Primero el soporil, que hará que os durmáis. 9 minutos después inyectarán la tubocurarina, que entumecerá vuestro sistema respiratorio. Se podría decir que os dejará sin aliento. Bueno, al menos nos anestesia, no sufrimos. Os haré saber que el soporil está incluido como cortesía de Cero y su gran corazón. Ay, me refiero al Cero de verdad, no a mí. El soporil se mencionaba en el 999, ¿verdad? Era el fármaco este de la farmacéutica, me parece. A Cero no le gusta ver sufrir a sus conejitos. ¿A qué es compasivo? Si tuviese corazón, ahora mismo estaría derritiéndose. En fin, eso significa que moriréis casi sin dolor, así que no os preocupéis. Por supuesto, si seguís las reglas, nada de esto debería ocurrir. Quedan 3 minutos para el cierre de las puertas cromáticas. Bueno, parece que ha llegado la hora de volver a mi madriguera. ¡Buena suerte, chicos y chicas! ¡Nos vemos más tarde! ¡Que os vaya bien la trampa! Así que el brazalete contenía veneno. Parecía difícil de creer, pero no me quedaba más remedio que fiarme de la palabra de un conejo generado por ordenador. ¿Qué vamos a hacer? Había mucho en lo que pensar. Pero no teníamos mucho tiempo. ¿A qué estamos esperando? Tenemos que movernos. Hay que cruzar esas puertas. Pero, ¿cómo sabremos por qué puerta pasar? ¿Aún no lo has entendido? Vale, presta atención, no tenemos mucho tiempo. La explicación de Cero ha sido algo confusa, así que te lo resumiré. Solo hay 3 opciones posibles. Opción A. Sigma y yo nos juntamos con Luna. Nuestros brazaletes rojo y azul pueden abrir la puerta magenta. Eso significaría que Clover y K tendrían que ir con Alice. Su verde se combinaría con su rojo para formar el amarillo. Eso dejaría a Dio y a Quark como par azul y a Tenmyoji como solo verde. La única puerta que podrían abrir sería la Cian. ¿Entendido? Opción B. Sigma y yo vamos con Tenmyoji para combinar verde y rojo y cruzar la puerta amarilla. Entonces Clover y K se unen a Luna para abrir la puerta Cian. Eso dejaría a Dio y Quark con Alice, que juntos podrían abrir la puerta magenta. ¿Me va a dejar elegir? Y por último, la opción C sería combinarnos con colores iguales para abrir las puertas del color complementario. Eso implicaría que Sigma, Alice y yo cruzaríamos la puerta Cian. Clover, K y Tenmyoji van por la puerta magenta. Y Dio, Quark y Luna pasan por la puerta amarilla. El problema es... ¿qué opción escogemos? Por favor, Sigma, escoge una opción. Vale, vamos a guardar aquí. Porque esto probablemente sea división de ruta. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Por qué yo? Eso digo yo. Si no quieres escoger, podrían hacerlo Alice o Clover. O Tenmyoji o Dio, o cualquiera. Cuando una persona elija, obligará a todos los demás a adaptarse a su decisión. Pero por favor, daos prisa. Casi no nos queda tiempo. Queda 1 minuto para el cierre de las puertas cromáticas. Está bien, está bien. Ya elijo yo. Nadie pareció oponerse, pero sabían tan bien como yo que no teníamos tiempo para discutir. Tomé aliento y decidí. De acuerdo, Fa y yo iremos... Vale, sí, me deja elegir. A ver, no, aquí, bueno, de todas formas he guardado hace nada.
Pues vamos por la primera mismamente, la magenta con luna. Creo que iremos con luna por la puerta magenta. ¿Os parece bien? Claro. De acuerdo. Entonces Clover y yo iremos con Alice. Mientras vaya con Alice no hay problema. No tengo ninguna queja. Joder, también voy a decir que Alice... poco más y se le ve todo con lo que lleva de... collar, entre comillas. Vamos a cruzar por la puerta amarilla, ¿no? Así que Dio, Quark y yo pasaremos por la puerta cian. Me ha tenido que tocar con el creo y con el viejo. Dio es muy majo, ¿eh? No sé si tendrá evolución de personaje o algo, pero sé que muchos de vosotros tampoco os ha caído muy bien de primeras. Está claro que nada podría salir mal. Bueno, a lo mejor tenemos suerte y hasta nos eres útil. ¡Oh! Este hombre me cae bien. ¿Qué has dicho? Quedan 10 segundos para el cierre de las puertas cromáticas. Yo que vosotros me daría un poco de prisa. 9, 8, 7. Tenemos que darnos prisa. Está bien, chicas. Vamos allá. 3, 2, 1. Cero. Se cierran las puertas cromáticas. A ver, hemos pasado todos, ¿no? Tiene pinta de que aquí va a tardar un poco más en morir alguien. Aunque voy a decir que el Dio tiene todas las papeletas a aparecer alguien que pueda romper las reglas. Bar. ¿Nos vamos de copas con las chicas? Vale, parece que nos toca otra vez huida, ¿no? ¿Qué es este lugar? ¿No has leído lo que ponía en la puerta? Esta sala es el bar. ¿Bar? ¿Eso significa que vienen clientes aquí? Bueno, la verdad es que no hay mucho polvo. Así que puede ser. Un bar frecuentado al lado de un almacén vacío. ¿Para qué servirá este edificio? Ni idea. Parece que aquí dentro hay 4 puertas. Pues sí, por la que hemos entrado, la que hay enfrente y 2 más a izquierda y derecha. Aunque hay planchas de metal cubriéndolas de los lados, así que no creo que vayamos a poder abrirlas. Supongo que entonces solo nos queda una opción. Nada. Esta también está cerrada. No vi más puertas mientras pasábamos por el pasillo. Puede que encontremos una de las llaves de la sala A-B por aquí. Bueno, pues no se va a encontrar sola. ¡Vamos allá! Vale, a ver qué tal se nos da. Y bueno, a ver, intentaré hacerlo de encontrar el documento, pero no sé si al final los vayamos a leer, sinceramente. Vale, tengo que acordarme que el archivo 3 es la división de lo de las puertas. Por cierto, me pone... quiero mirar. Me sale... ¿a qué lado nos hemos ido? Vale, estamos en el lado izquierdo. Es que Onion me dio como consejo que intentara siempre ir por el lado izquierdo de... como que era el orden más recomendado, ¿no? Ir por la izquierda de la cronología. Aunque había una excepción y no me acuerdo cuál era. Pero bueno, de momento creo que vamos bien. Ok, pues vamos allá. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? ¿Como una batidora o...? Ah, no, es para echarte el cóctel. ¿Qué es esto? ¿Un casco? Venga, póntelo, Sigma. ¿En qué universo es eso un casco? Bueno, si no es un casco, ¿qué es? Quizás sea una panificadora, o unos de esos dispensadores automáticos de comida de gato. ¿Qué? Es algún tipo de máquina. Vale, parece que tendremos que conseguir una copa o algo y ponerla ahí. La encimera. A ver, ¿puedo coger una de estas copas? Oh, no me deja. Ah, me puedo poner por este lado.
¿Qué es eso que tiene ahí? Dos agujas. Son unas piezas de metal finas, largas y puntiagudas. ¿Son agujas de algún tipo? ¿Por qué hay dos de ellas? Creo que estas dos piezas de metal son algún tipo de agujas. Ah, y la copa también. ¿Una copa? ¿Creéis que podría ser una copa de cóctel? Está vacía. Una copa vacía. Vale. ¿Puedo llevarme más? Sí, vale. ¿Y una tablet? Me pregunto para qué sirve esta pantalla. No parece que esté encendida. ¿Ves algún interruptor? No, nada. Vale. Girar era este botón, vale. ¿Y este botón de aquí qué es? Esto será la salida, hay que ponerle como una llave, parece. Pone cerrado. Tal vez esta cosa esté manteniendo la puerta cerrada. Bueno, la cerradura corrobora con esa teoría. Así que necesitamos encontrar una llave que encaje ahí, ¿no? Sí, así es. Un dispositivo que parece ser la cerradura. Se le puede insertar una llave. Seguramente esta puerta sea la salida, pero está cerrada y no consigo abrirla. A ver... Esto parece como de un globo terráqueo, ¿no? Mitad del hemisferio norte. Esto parece una maqueta de la Tierra. O al menos una parte de ella. Se ve en ella Euroasia. Es como si hubieran partido por la mitad del hemisferio norte. Por ahora podríamos llamarlo mitad del hemisferio norte. La mitad del hemisferio norte. Perdón, me ha salido una alarma por la cara. Tiene la parte de Euroasia. ¿Qué será esto? Parece un gancho para plátanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que existe algo así? Pues claro. ¿Es que nunca has visto uno? Bueno, puede que sea lo que dices, pero yo creo que es otra cosa. Ni idea de qué es. Una pieza curvada de metal, tiene forma como de arco. No sabemos qué es. La lógica esta gente no la lleva muy bien, ¿no? Después de ver lo del hemisferio norte. Disco misterioso. ¿Será que se pone aquí encima el... lo del globo terráqueo? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tapa o algo? Tiene esos conos en el centro. Sí, pero fíjate en los bordes. Parece un mapa. ¿Podría ser parte de la Tierra? ¿Cómo? ¿Qué tiene esto de mapa? Ah, vale, se refiere a esto. O sea, aquí es donde se encaja el globo terráqueo. Entonces, ¿podemos combinarlo? Esto no funciona. Ah, claro, supongo que tendré que tener la mitad entera antes. Supongo que no puedo combinar el disco con una mitad del hemisferio. ¿Las sillas no me deja verlas? Parece que no. Una mesa. Un pelín oxidada. Sí, parece una mesa normal y corriente. ¡Ah! ¿Qué ocurre? Me pareció ver una cara en las manchas y... me ha dado susto. Vale. Una mesa redonda. A ver, hay algo escrito. Hay algunas letras en la pared. Algunas son negras y otras rojas. RTLL. IUNE. KARE. OONG. JACD. ¿Es algún tipo de código? A ver, si me fijo solo en las rojas, pone... RL... Es que la... se ve muy mal a las negras, la verdad. RL... U... A... P... O... J... No parece que tenga sentido ni las rojas ni las otras por separado. Pero bueno, de momento no sé qué podemos hacer. ¡Oh, mira! Tenemos aquí la cajita fuerte. Esta caja fuerte es la misma que vi en la sala AB. Sí, Sigma y yo vimos una igual. Bueno, ¿crees que podrás abrirla de la misma forma?
Vamos a probar y averiguarlo. Sí, claro, pero no tengo el código. O sigue yendo por... por los simbolitos estos. Esto no va bien. No puedo hacerlo. ¿Una nota? ¿Qué es esto? ¿Una nota? Parece la página de un diario. Has encontrado un fragmento del diario del camarero. Puedes verlo en los archivos. Diario del camarero. Hoy han venido tres clientes, una pareja y su hijo. El padre se sentó en el medio, la madre a la izquierda y su hijo a la derecha. Cuando me acerqué a tomarles el pedido, me dijeron lo siguiente. Padre. A mi mujer le gusta el color rojo y a mí el blanco. A mi hijo siempre le ha gustado océano. Madre. A mi hijo le ha encantado el color azul desde que era pequeño. A mi marido le gusta isla y a mí planeta. Ajá. Supongo que esto tiene que ver con el código. Hijo. A mi madre y a mí nos gusta luna. A mi padre, en cambio, le gusta cualquier cosa que sea verde. Sabía que uno mentía. Aún así, les preparé las bebidas enseguida y se las di. Ajá, o sea que tengo que adivinar qué color le gustaba a cada uno y ponerlo... O sea, tendré que hacer esto con los cócteles, supongo, ¿no? De colocarlo en el lugar que estaba cada uno. Vale, en el medio el padre, madre izquierda, hijo a la derecha. Ya miraremos esto con más detalle. Ah, mira, la otra mitad. Ah, pero esta es del hemisferio sur. Parte de una maqueta de la Tierra. Tiene parte del extremo sur de África y toda Australia. Es una parte del hemisferio sur. Supongo que será la mitad del hemisferio sur. La mitad del hemisferio sur. Tiene parte del extremo sur de África y toda Australia. Vale, pues no parece que aquí haya nada más. ¿Esto es como una puerta? Una lámina de metal que parece una puerta. Ha sido atornillada a la pared. Un portalámparas con una cubierta. No veo nada raro. Y aquí es por donde hemos entrado, ¿no? ¿A dónde vas? Por esa puerta hemos venido. Bueno, podríamos salir al pasillo, pero estará todo cerrado. No podemos volver al almacén. Sí, lo sé. Uy, ¿esto? Tiene forma de sol. ¡Oh! Puedo transcribir esto a... con lo de la nota, ¿no? Esta cosa es muy rara. ¿Se supone que eso es un sol? Hay 12 palabras. Están colocadas como los radios de una rueda. Veamos... rojo, blanco, azul, isla, verde, luna, negro, océano, amarillo, tierra, sol, planeta. Voy a decir que está... es impresionante que hayan traducido esto también. Aunque claro, ayuda bastante con el puzzle. Vale, esto habría que compararlo con lo de la nota de estos dos. Un objeto con forma de sol. Hay 12 palabras escritas como si fueran los radios de una rueda. O rayos en este caso, si estamos tratando de un sol. Ah, mira, otra mitad. Mitad del hemisferio norte. ¿Es esto una maqueta de la Tierra? Parece América del Norte. Parece que alguien cogió el hemisferio norte y lo partió por la mitad. ¿Qué tal si lo llamamos mitad del hemisferio norte? La mitad del hemisferio norte. Tiene la parte de América del Norte. ¿Eh? Hay algo detrás de este cojín. Ah, astronomía actual. ¿Esto es... una revista? ¿De qué es? Parece de... astronomía. Vale, ahora la miramos. Un cojín. Un cojín rojo de cuero. ¡Achá! ¡Madre mía, un menudo estornudo! ¡Sí que estaba sucio eso! Un sofá de cuero chapado a la antigua. Vale. No me había fijado que aquí había algo. Desagüe. La encimera. Supongo que será por si la cago con las copas.
¿Qué es esto? ¿Una especie de fregadero? Oh, qué inteligente. Si te pillas al ciego, puedes echar la papilla. No sé siquiera si te cabe la cabeza ahí. ¡No es para eso! Hay un icono encima de la barra. Creo que es un desagüe. Puedes echar ahí las bebidas que no necesites. Un desagüe para tirar las bebidas. Vale, de las partes estas de la tierra solo nos quedaría una. ¿Puedo ver la parte de atrás de la barra o algo así? ¿O esto? Ah, mira, aquí está el último. Mitad del hemisferio sur, o sea que probablemente ya podamos combinar todo. Esto parece el extremo sur de América del Sur. ¿Crees que es una maqueta de la Tierra? Creo que es una parte del hemisferio sur. Así que supongo que lo podemos llamar así. Mitad del hemisferio sur, al menos por ahora. La mitad del hemisferio sur. Pues vamos a combinar. Con la... ¿cómo se movía? Aquí, la otra mitad del hemisferio sur. Ya tenemos el completo. El hemisferio sur. Has tenido que unir las dos mitades de los hemisferios sur. Falta alguna pieza cercana al Ecuador, así que creo que no es el hemisferio sur completo. ¿Entonces me deja combinar este ya con la mitad? Pues siempre me confundo de cómo mover las cosas. Ahí está, hemisferio sur con disco. Así que has enganchado el hemisferio sur al disco. He hecho esto uniendo el hemisferio sur al disco. Ahora lo que necesito es poner el hemisferio norte. Vale, entonces... combinamos este con el otro norte. ¿Has hecho este hemisferio norte juntando las dos mitades de los hemisferios? En realidad, falta un poco de terreno por los alrededores del Ecuador. Así que supongo que no es un hemisferio completo. Es básicamente el hemisferio norte. Más o menos. Todo lo que falta es un trozo de abajo, cercano al Ecuador. Vale, pues ahora lo combinamos con este. Y tenemos el globo terráqueo. ¡Buen trabajo! ¡Has hecho un globo terráqueo! Y si te fijas bien, creo que es transparente. Oh, o sea que va a ser como una lámpara o algo. Una maqueta de la Tierra. Al parecer es algo transparente. Vale, antes voy a mirar lo de las bebidas. Hay un montón de botellas aquí. ¿Te gustaría tomar algo conmigo? Ahí, ahí. ¿Eh? ¡Guau! ¿De verdad crees que es el mejor momento para ligotear con alguien? ¡Se ha puesto hasta nerviosa y todo! Un arsenal de botellas de alcohol. ¡Oh, mira! Este es blanco. El blanco me recuerda a un vestido de novia. Me encantaría llevar uno algún día. ¿Es que estás soltera? ¡Sigma, no se te nota lo desesperado ni nada, eh! Tu cara me está dando miedo. Joder, vamos, Sigma. Poco más y te abalanzas sobre la pobre chica. Una botella de licor. En la etiqueta pone blanco. Este es verde. ¿Sabes? Mi color favorito es el verde. Ya me caes bien, Luna. Con tan solo mirarlo me hace sentir feliz y tranquila. Una botella de licor. En la etiqueta pone verde. Vaya tono amarillento más brillante. Algunos animales usan el amarillo como advertencia a los depredadores, así que puede que esto sea una advertencia hacia nosotros para estar en alerta. Una botella de licor. En la etiqueta pone amarillo. Vaya tono más rojizo. Da una sensación... tan pasional. Quizás sirva para enamorar a una chica. No le des ideas a Sigma. ¿Quieres probarlo, Luna? ¡Oye! ¡Que te veo las intenciones! Sigma, me estás empezando a dar un poquito de miedo, ¿eh? Una botella de licor. En la etiqueta pone rojo. Este licor es azul. Este te pega mucho, Sigma. ¿Y eso? Bueno, llevas puesto algo azul. Eso es bastante evidente. ¿Y los de abajo? Sol.
Alcohol de sol, ¿eh? Vale, aquí pone alcohólica, ¿los otros ponía alcohol? Quizás se refiera a que tiene tantos grados de alcohol que podría estallar en llamas a la luz solar. ¡Oh, Dios mío! ¿Se ha puesto a beberlo? Parece delicioso. ¡No bebas eso! Pues bien que se lo has ofrecido antes a Luna. Una botella de alcohol. En la etiqueta pone sol. Bueno, esto sigue siendo licor. Entonces, ¿el niño iba a tomar licor? A no ser que se supone que esto es licor, pero sin alcohol. No lo sé. Bebida alcohólica Luna. ¿Alcohol de Luna? Parece algún tipo de sake japonés. Me dan ganas de beberlo también. ¿Creen que Fai va a ser un poco alcohólica? ¡No bebas eso! Una botella de alcohol. En la etiqueta pone Luna. Isla. ¿Alcohol de isla? ¿De qué isla vendrá? ¡Qué interesante! ¡No bebas eso! Una botella de alcohol. En la etiqueta pone isla. Fai va a acabar con una cogorza cuando salgamos de aquí. Océano. ¿A qué sabría el alcohol de océano? Espero que no esté salado. Ahora quiero probarlo. Vale, creo que no lo está bebiendo. Es simplemente el club de cuando tragas saliva, ¿sabes? En plan de, ¡buah, quiero! Porque si no, la chiquilla iba a acabar bien. ¿Alcohol de planeta? ¡Qué nombre tan raro! Pero con nuestros poderes combinados... ¡No bebas eso! Una botella de alcohol. En la etiqueta pone planeta. Vale, o sea que vamos a tener que hacer combinaciones de las bebidas con la... nota esta, ¿no? Del camarero. Un arsenal de botellas de alcohol. Vale, aquí no parece que haya nada más. Pues creo... no, esto de arriba no puedo mirar. Pues creo que va siendo hora de poner ya el globo terráqueo. ¿Cómo movía esto? Aquí. Globo terráqueo. ¡Oh, ya lo entiendo! ¿Las agujas serán para mantenerlo sujeto? El globo terráqueo va aquí. Sí. Va justo... así. ¡Perfecto! Esto es un globo terráqueo. Ajá. ¿Y ahora qué? Un globo terráqueo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Lo podré llenar de alcohol? Juraría que había cambiado un poco la frase. O sea, como que antes tenía dos puntos y ahora tres, pero a lo mejor ha sido mi imaginación. Vale, pues hay que hacer el puzzlecito de la bebida. Tenemos aquí esto. Vamos a mirar la nota de este señor. Diario del camarero. Vale, el padre en el medio, la madre a la izquierda y el hijo a la derecha. El padre dice que a la mujer le gusta el rojo y a él el blanco. Y al hijo océano. Bueno, también es posible que el hijo realmente no fuera un niño. Yo he supuesto que era un niño. A lo mejor ese niño tenía 20 años, ¿sabes? Pero... Vale, a mi hijo le ha encantado el color azul. Y a mi marido le gusta isla y a mi planeta. Entonces, voy a mirar un momento las botellas porque, claro, cada uno tendrá un color. A lo mejor eso se refiere a que en vez de isla tengo que cambiarlo por... verde, creo que era el de isla, ¿no? Planeta es morado. Océano... bueno, es que todos son morados. Será más bien la etiqueta, ¿no? Planeta sí, morado. Océano es azul, que tiene sentido. Isla es verde. Luna es amarillo. Y sol es rojo. Vale. Entonces, ahora, miremos la nota. Diario del camarero. Entonces, el padre está diciendo que le gusta a la mujer el rojo y a él el blanco. Y que al hijo le gusta el azul. La madre dice que a su hijo le encanta el azul. O sea, que ahí coinciden los dos. Y al marido le gusta isla, que es verde, y a ella planeta, que es el morado. O sea, la mujer y el marido no coinciden entre ellos. Y el hijo dice que a la madre y a él les gusta luna, que era amarillo. Y al padre le gusta cualquier cosa que sea verde. Vale, coinciden la madre y el hijo en el verde.
Pero ninguno coincide en el color que le gusta a la madre. Es que no coincide ninguno. Todos tienen contradicciones entre sí. Porque tanto la padre como la madre dijeron que le gustaba el azul al hijo, pero entre ellos no coincide lo que le gusta a uno y al otro. Y el hijo no menciona nada de que le guste el azul. Directamente dice amarillo. No sé si puedo hacer combinación de varias bebidas o algo así. Podríamos hacer pruebas con el tema de... cómo se puede luego echar la bebida, ¿sabes? Quiero volver a mirar un poco el reloj, ya sabiendo un poco ahora el tema de las bebidas. Rojo, blanco, azul... Esto es lo que me lía un poco, si ya teníamos la pista de las botellas y de la nota, ¿qué pinta el reloj? A la izquierda está tierra. Tierra no lo hemos visto en ningún lado, ¿verdad? No sabemos qué color es tierra. Esto a lo mejor es más para sacar el código. ¿Y esto coincide con las cosas de planeta y eso? Porque R podría ser rojo, que era el que estaba arriba, ¿sabes? A ver, quiero mirar un momento el orden. Rojo, blanco, azul y... No, no coinciden. Pues sería RBAI. Y creo que eso no era. No, esto no. No, y además no coinciden las letras. No, no es eso. A ver, ¿puedo echar aquí? Sí. Vale, es combinación de dos. Sí que es combinación. Bueno, no quería sacar eso de ahí. No sé si puedo quitarlo. Vale. Entonces, si tenemos en cuenta lo del camarero que quiere hacer dos combinaciones... En el caso del marido, él dice el blanco... Y los dos dicen el verde, o sea que el padre sería blanco y verde. Pero claro, hay que tener en cuenta que uno miente. En el caso de la mujer, sería el rojo y amarillo, según el hijo. Y en el caso del hijo, sería azul y amarillo, ¿no? Vale, pero... claro, ¿alguno miente de verdad? Espera, Isla... sí, Isla era verde. Espera, la mujer es verdad, mencionó el planeta que era morado. Entonces la mentira va a tener que ver con la mujer, seguramente. Es la única que se menciona en tres colores, ¿no? Pues se menciona rojo, morado y amarillo. Entonces habría que adivinar entre esos cuál es el que está mintiendo. A lo mejor es la mujer la que está mintiendo, pero claro, en ese caso está diciendo que al hijo no le gusta el azul también. O a lo mejor ha mentido con que a ella le gusta planeta, simplemente. Vamos a probar, claro. El problema es eso, que si hay uno que miente... A lo mejor puedo probar en no meter el de planeta, pero vamos, el padre y el hijo supongo que sí. Vale, ¿cuál era el...? ¿Había un licor blanco? Sí, sí había blanco, vale. Y el otro del padre era... Lo voy a hacer así porque es que si no, los licores no veo las etiquetas. Era verde, que era Isla, ¿no? Y hay que poner una copa.
La copa está llena de líquido. Parece que hemos hecho un cóctel. Isla Blanca. ¡Oh! Claro, me mencionaba que le gustaba algo verde, entonces tiene que quedar de color verde. Creo que la cagamos. Entonces, esto da el color. Ah, claro, aquí hay verde. Vale, es que yo estaba suponiendo que lo de Isla, que todos estos se... ¿cómo se dice? Se correspondían a un color y estos a otro. Claro, pero en realidad... Ah, vale, entonces lo he visto muy mal. Buah, pues esto hay que echarlo. Esto no va a valer ni de coña. Bueno, voy a coger la... Voy a coger las botellas. A ver. Quiero quitar. Ay. Y ahora hay que echar esto al desagüe porque no está bien hecho. Con que esto es un desagüe para echar las bebidas que no necesites, ¿eh? Sí, eso creo. Pues echaré este cóctel. ¡No! ¿Por qué desperdiciarlo? ¡Bébetelo! Me gustaría, pero ¿y si está envenenado? ¿Lo entiendes? Creo que lo mejor es que lo tire y ya está. ¡Fay como no, el alcohol! Ya está, para mí es canon que Fay es alcohólico. Allá va. Bueno, ahora vuelvo a tener una copa vacía. Vale, a ver. Miremos la nota una vez más. Vale, entonces dice que a él le gusta el blanco. Dice que al marido le gusta Isla y el hijo dice que le gusta algo que sea verde. Vale, pero entonces claro, ya ahí hay una contradicción porque no puede ser blanco y verde a la vez. Entonces ya vuelvo a estar confundida de quién miente. La mujer mencionan que le gusta el rojo. A ella le gusta el planeta también y le gusta luna. O sea que entre planeta y luna tiene que haber algo ahí que no sea cierto. Y el hijo se menciona que le gusta océano, que le gusta azul y que le gusta luna. O sea, a lo mejor el que miente es el hijo. Pero si el hijo mintiera, le gustaría al padre el blanco y la isla, por lo tanto estaba bien hecho. A la mujer le gustaría el rojo y el planeta. Y al hijo le gustaría océano y azul, ¿no? Sería así. Vale, entonces... Vale, vamos a volver a hacer el que acabamos de hacer porque soy inteligente. El padre era blanco. Y luego era Isla. Bueno, Isla mejor lo busco así porque si no... Isla. Ay, licor... No, esto es verde. Quiero Isla. Ay. Vale, la mujer era rojo y planeta. El rojo está aquí. Y planeta. Luna, océano, planeta. Tengo que poner otra copa. No. Quiero llevarme la copa. Una máquina para hacer cócteles. Solo se tiene que colocar dos botellas, poner una copa bajo el pitorro y pulsar el botón. Es como hacer magia. Planeta rojo. No quería leer eso. Planeta rojo, sí. Vale. Ahora la última copa. Entonces el niño sería azul. Bueno, el niño, digo, será adulto. No le van a poner bebidas alcohólicas. Pero para mí es el niño. Imagínate, el niño de 12 años ahí, glu, 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 glu. Y océano. Vale, y ahora había que mirar lo de dónde estaba cada uno. Sé que el marido era en medio, pero ¿cómo estaba la mujer y el marido? O sea, y el hijo. Madre izquierda, hijo a la derecha. Vale. Este es el azul, o sea que aquí el hijo. Esto se ha iluminado. Parece que se ilumina cuando pones un cóctel encima. Vamos a poner el resto de copas en los posavasos.
Habrá que poner también las agujas esas raras. Los posavasos han salido de color rojo. Parece que no ha ocurrido nada. Oh, no, no era así. El color rojo significa que no lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Creéis que nos hemos equivocado en algo? Vale, no era el hijo el que mentía. Vaya. Pues nada. Porque la posición la he puesto bien, ¿verdad? Era mujer, marido, hijo, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Entonces, nada. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, gente, y para la próxima veremos en qué nos hemos equivocado. F, supongo. Ahí. Y lo dejamos por aquí, ¿ya? Pues nada, hubiera sido muy bonito acertar a la primera, pero desgraciadamente no. Así que ya para la próxima haremos más pruebecitas, a ver si... Yo supongo que saldremos ya de sobra de esta sala para el siguiente vídeo. Y más con la duración que estamos haciendo. Pues nada, chicos, continuaríamos con esto para mañana, así que antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¿Va a haber batalla al final o se va a ir?